Miguel, pasa adelante. Toma asiento, Miguel. Voy a encargarte una misión difícil y honrosa. Te conozco muy bien. Tu padre y tres hermanos me sirven a mí, están en mi ejército. Y yo sé que tú también deseas servir a la patria. ¿Estás dispuesto a servirme? Sí, mi general. Debes saber que en caso de ser descubierto, te fusilarán. Ya lo sé, mi general. Muy bien, quiero enviarte a Chile con una carta que no debe caer en manos del enemigo. ¿Me has entendido, Miguel? Perfectamente, mi general. De parte de San Martín para usted. Quiero ver. Esta es la respuesta para San Martín. Ten mucho cuidado con esta carta. Realmente eres muy joven, pero debes de ser muy inteligente y un buen patriota. Ya lo sé, señor, o lo que sea por nuestro país. Cuidado. Descansa, Lucero. Lucero, ¿no crees que todo este paisaje es tan hermoso? Mira. Quédate tranquilo aquí, Lucero. Te voy a dejar amarrada. Mira ese muchacho. ¡Hey! ¡Hola! ¡Sargento, cállalo! ¿Quién eres y a dónde vas? Me llamo Juan Gómez y voy a visitar a mis padres a la hacienda. Este no se la creo. Deberíamos llevarlo con Ordóñez al campamento. ¡Camina! ¿Dónde está Ordóñez? Está en la tienda principal. Gracias. Sargento Pérez, perdón. Regresa a su lugar. Te acusan de ser espía del general San Martín. ¿Qué dices a eso? No. Oye, muchacho, eres muy joven. Es mejor que digas la verdad para evitarte el castigo. ¿Llevas alguna carta? No. Revísame. Bien decía yo. Thank you.
hacemos? Espérate, déjame conversar con él. Mata la cabeza. Hay que admitir, eres muy valiente. El que te mandó sabe elegir bien a su gente. Mírame. Levanta tu cabeza. ¿Qué contenía esa carta? No lo sé, señor. ¿No sabes? No lo sé, señor. Mira, muchacho, tengo muchas maneras para refrescarte tu memoria. Te creo. ¿Tan siquiera me puedes decir de quién y para quién iba esa carta? No, señor. ¿Por qué? Porque he jurado. ¿Has tenido alguna vez una de estas? No, señor. Mira, si me dices, te daré 10. 10 de estas. ¿Me escuchas? 10. Sí, señor. Dime, ¿de quién es? ¿De quién y para quién iba? Me dices lo que yo quiero saber. Tan siquiera dos nombres, me lo puedes decir en voz baja. Dime. No puedo, señor. ¿Por qué? Porque he jurado, señor. ¡Soldados! ¡Azótenlo! ¡Basta! ¡Enciérrenlo! Mañana confesará. Pronto, este es el único lugar por donde puedes escapar, donde no hay centinelas. Rápido, a tu caballo. Buena suerte. Dios se lo pague, señor. Muchas gracias. Tú, 1, 2, 3, acción. No, listo. 2, 1, acción. Voy a encargarte una misión. No vaya a poner a par. Espera. 1, 2, 3, ya. Abogado Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Es el único lugar donde puede. No, dale. Para Kevin, para. Dios se lo pague, señor. Buena suerte. ¡Hey, hola! 2, 1, acción. ¡Hey, hola! ¡Diablo! ¡3, 2, 1, acción! ¿Quién eres y a dónde vas? Me llamo Juan Gómez y voy a la hacienda de mis padres a visitarlos. ¿Quién eres y a dónde vas? No, quieto, culero.